¿Qué me decís? Pues miren qué hermoso está el día aquí en Guadalajara. Amaneció despejado, no está haciendo mucho, no está, vamos, lloviendo o frío. Está excelente el día. En comparación con el calorón del Valle de Texas, aquí está mucho, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es ir a buscar un lugar donde comer, porque quedé de verme en uno de los restaurantes para comer. So, a ver, quedé de ver con Frida para almorzar y luego irnos ya al avión donde vamos a trabajar toda la mañana. Ok, mis amigos, ya llegamos aquí a Guadalajara y tengo la oportunidad de estar con Frida. Le dije que me quedé a ver con ella en el restaurante. Ella nos va a acompañar ahorita a ir a volar. Saluda a todos, Frida. Hola a todos. Vamos a ir a volar juntos alrededor con el capitán en el Discard Baron. So, estoy bien emocionado porque este siempre ha sido mi sueño, viajar y trabajar. Y ahora poder hacerlo aquí en Guadalajara es increíble. Ok, mis amigos, pues ahora voy a tener la oportunidad de almorzar. Miren, mi almorcito, pobrecito de mí. Huevitos con jamón y frijolitos, su cafecito. Y es lo que va a hacer que amarre, que dé la energía para el resto del día. Porque se va a poner bien interesante todo el día. Ustedes lo van a ir viendo ahí en los videos. Ok, mis amigos, miren qué emocionante. Me encontré con una edición de la revista Aviación. Revista de negocios e información de aviación. Y me encontré aquí con la persona que se encarga de distribuirla. Así es. Luis Enrique Sanders, mucho gusto, de Interextra Aviación, representante de Millionaire y de JSSI aquí en México y Latinoamérica, y con el gustazo de encontrarme con mi buen Eddie, que ya habíamos platicado anteriormente, pero ahorita ya tenemos el gusto de estar en Guadalajara viendo qué sale, ¿no? Qué vuelitos hay. Diles cómo pueden ellos conseguir la revista. Claro, en www.exaviacion.com. Exactamente, y en Facebook, Indian X-Ray Aviación, igual Twitter, Indian X-Ray Aviación. Y ahí siempre apoyando a mi buen Eddie y a todos los videos. Lo podemos seguir en México, ¿ah? Por supuesto, México, Latinoamérica, Estados Unidos, todos lados. Excelente. ¿Verdad? Muchas gracias, capitán. Cuídate. Qué gusto, señor Eddie. Muchas gracias. Provecho. Gracias. ¿Le va bien? Permiso. Mucho gusto, saludos. El gusto es mío. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias por la revista. No, a ti. Lo que necesites ahí poner, ya sabes. Ahí te voy a contactar. Tú tienes una abierta para lo que quieras. Sí, sí, yo. Gracias. Sí, yo voy muy seguido a Millionaire. So, bienvenido. Hoy vamos a estar. No, me encantaría saber cuando vaya la próxima. ¿Qué hacemos ahí? Yo te contacto. Gracias. Vale. Muchísimas gracias. Cuídate. Gracias. Va. A ver, una revista. Increíble. Esa revista Aviación. Y él, mis amigos, Luis Sanders, él es representante de Millionaire. Ustedes se van a dar cuenta que de los FBOs en Estados Unidos, Millionaire es uno de los más reconocidos. Y nos gusta llegar ahí porque son... instalaciones muy lujosas, los coches que te prestan. Estás hablando de Jaguars, de Land Rovers, BMWs. Y la verdadera razón por eso vamos, nada más porque por el tipo de coches que tienen ellos ahí. So, ahora sacaron su revista en español. Lo pueden ver aquí, está en español completamente. Y el solo hecho de que ellos representen a Millionaire aquí en México, como dijo, en Centroamérica y Sudamérica, es increíble. So, ahí está, otra de las ventajas más de cómo la aviación está despertando y está creciendo por todos lados, mis amigos. La aviación hispana es la que estamos tratando de desarrollar. Como en mi casa, ¿verdad? Estoy checando los correos y no tengo electricidad. Pero Frida se ríe porque ando descalzo. Así es como siempre ando, tratando de estar cómodo. Estoy esperando que llegue mi cliente. En unos minutos más vamos a poder irnos a volar. Trabajarlo. Excelente día. Y el cafecito. So, bien emocionante para mí haberme encontrado con esta persona, porque Millionaire es uno de los FBOs más reconocidos en Estados Unidos, les decía. Y yo siento una gran admiración por ellos, porque la persona que lo comenzó era un joven, hace como 12 años, cuando yo trabajaba en Arkansas, allá fue donde él empezó. Y ahora poder ver productos de su FBO alrededor de México es increíble. Porque se den cuenta, mis amigos, cómo cuando uno le echa ganas a algo, con pasión, con dedicación, con tenacidad, se llega muy lejos. Ahora están entrando ellos con el FBO a México. Increíble.
Entonces, amigos, ya llegó mi cliente. Vamos a hacer un vuelo de lo que es Guadalajara a Vallarta por instrumentos. Y luego de Vallarta vamos a ir a Zacatecas con instrumentos. Y probablemente regresemos a Guadalajara de noche también por instrumentos. So, aquí estoy preparando el plan de vuelo. Se van a dar cuenta aquí. Usamos el iPad para definir la ruta de la aerovía. Y uso el teléfono también para apoyarme en ellos. So, mi cliente generalmente vuela entre Zacatecas, Guadalajara y Vallarta, y esa es la razón por la que tenemos que ir a esos lugares. So, se va a poner bueno, ustedes van a ir viendo los videos. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Algún día iré a conocer su escuela, capitán. Cuando quiera tiene una invitación abierta para ir a Texas. Vente. ¿Sí? ¿A ver, qué escuela son? SECAM. Aquí estoy con mis amigos de la escuela SECAM. Queremos enviarle saludos a todos ustedes allá donde estén. Y lo que estoy haciendo aquí ahorita, estoy esperando que venga el capitán con el plan de vuelo para subirnos a su avión e ir a practicar. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Excelente. Acá el número 600. Y aquí. Cheers. Esto, otra. Ya está. Y acabamos acá el número 600 y no se ve que vayamos a parar. Ah, qué bueno. ¿Quieres que nos lo tome él ahora? Sí. Y esa es la idea, animar a la raza que le sigan. Exactamente, de hecho. Y now, de los videos que han visto, ¿cuáles son los que más ustedes como estudiantes en México necesitan? Porque yo necesito que me den feedback, ustedes, que me den información. Sí. ¿Qué es lo que más se requiere? Pues ahora sí que lo de la práctica totalmente, porque aquí los procedimientos a veces sí cambian un poco. Okay. Los procedimientos sí, nosotros nos enseñan diferente, quitamos muchas cosas. O sea, los de ustedes bien completo, como tal sí. Cual son. Sí, claro. Pero más que nada yo los que he aprovechado más son los del vuelo. Los de vuelo. Los de vuelo. ¿Te refieres a lo que son las maniobras de aterrizaje y despegues o cross-countries? Cross-countries ahí sí cambia bastante porque no es tan comunicación, sí cambia mucho la comunicación, pues. Okay. Pero lo que a mí me ha servido más es aterrizaje y despegues. Por ejemplo, en los videos que hago de aquí de México, los videos que hago aquí en México, ¿qué creen ustedes que deba yo de enfocarme cuando estoy haciéndolo en México? Ascensos, como por ejemplo, la otra vez yo vi un video que fue a Monterrey, si no me recuerdo. Ajá. Y pues estaba diciendo cómo aterrizar en Monterrey, de hecho. ¿Sí? Porque variaba mucho el viento, porque teníamos que tener atención a temperatura, viento y también a la altitud del avión. Sí. A la altitud del aeropuerto, exactamente. Y les pregunto esto porque yo nunca he entrenado en México, o sea, realmente no sé el sílabus o la forma de cómo se hacen las cosas aquí. Y lo que trato de hacer en los videos es simplemente poner esa información, a ayudarles a ustedes con esa información. Pero como nunca entrené aquí, no tengo la menor idea. So, estas oportunidades me sirven a mí para recibir esa información y tratar de meter en los videos. Sí. Esa es la idea. Ahora sí que los procedimientos, más que nada. Cómo aterrizar, cómo despegar, cómo mantener el avión recto y nivelado. Fíjese que yo al principio cuando empecé con esto tuve mucho problema, pues no, o sea, yo no lo sentía en realidad y mi instructor, vas bajando, vas subiendo, cosas así, pues son cosas bien básicas, pues, pero yo pienso que a compañeros que van empezando sí les servirá mucho. El cómo lo pongo y uso el compensador o a qué momento se usa el compensador. Si se te baja poquito, qué es lo que se tiene que hacer, a lo mejor se te sube poquito. Claro, ¿cómo están, muchachos? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí, claro, vénganse. Bien, por supuesto, ¿cómo no? Claro. Va a ser un honor para mí, tomar una foto con ustedes. ¿Estamos juntos? En bola o dile por uno, como sea. El gusto es mío. Ahora sí que me voy para acá, ¿verdad? ¿Esto qué pasa? Ahorita en primera hora. ¿Ya quedó, capitán? Sí, ya quedó. Ya estoy aquí en la puerta. Nada más necesito el plan de vuelo para que me dejen entrar. Órale, gracias. Órale, pues. ¿Aquí? ¿No se van a tomar la foto? Ahorita, que ellos acaben si quieren. Listo. Claro, con todo gusto. Hey, ¿cómo estás, capitán? Qué bueno. Hey, bro. Nomás me van a prometer que lo van a subir a Facebook. Sí, sí, claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.
Van a estar mucho tiempo por aquí. Hasta el lunes. Hasta el lunes. A todos. Vengan por ahorita. Vamos al pueblo, sí, aquí a Vallarta y Zacatecas. Sí. Excelente. ¿Sí salió? Sí. ¿Vamos a saludar? Sí, qué bueno. Sí. Sí. No se vayan para tomar los bolitas. Sí, sí. Me sorprendió, ahora sí que no esperaba verla. Digo, esa camisa yo la conozco. ¿Dónde la he visto? ¿Dónde he visto esa camisa? Yo también me voy a salir. Pues así. Listo. Ahora vengan ustedes para acá para que salgan. A ver. ¿Nos haces favor, señorita? Sí, nomás. ¿Listos? Una, dos, tres. Ya. Awesome. Un gusto, Dios. Gracias, cuídense. Ánimo. Ahí estamos. Gracias por todo. Gracias por sus apoyos. Ahí estamos. Cualquier cosa, ahí nos encontramos. Hey, gracias. Que aunque no lo crean, parte mi instructor y en parte usted es el que apoya, que sigue en esto y que. Bueno. Y le he aprendido muchas cosas. Eso es la idea. Gracias por tus palabras. Mucho gusto, Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Ahí estamos. Nos vemos, gracias. Qué tremendo. Pues como pueden ver ahí, mis amigos, es una gran ventaja el poder venir a estos lugares. Guadalajara es uno de los centros de entrenamiento, si no es el más grande de México, creo que es el más grande de México, donde se entrenan los futuros pilotos de las aerolíneas. Para mí es increíble el poder tener la oportunidad de venir y convivir con ellos. Ahorita lo único que estoy haciendo es esperar que nos traigan el plan de vuelo para nosotros poder entrar. No podemos entrar sin plan de vuelo. Eso es lo que estamos esperando. Qué emoción. Siempre me da bastante gusto poder ver todos estos capitanes, futuros capitanes. Algunos de ellos están volando. Y estos son los capitanes que nos van a mover en el futuro inmediato. Ok, mis amigos, ya estamos dentro de las instalaciones del aeropuerto de Guadalajara. Ahora lo que estamos haciendo es caminar hacia la rampa general, donde vamos a tomar el Beechcraft Baron. El primer vuelo va a ser a Vallarta. Vamos a tener aproximaciones por instrumentos. Y luego de ahí vamos a ir a Zacatecas. Y luego ya a Zacatecas todavía no sé a dónde vamos a ir, pero se va a poner interesante. Me encanta venir aquí a Guadalajara porque tengo contacto directo con los muchachos pilotos. Que les decía, aquí es una... Yo creo que es la capital del entrenamiento de pilotos mexicanos para las aerolíneas. Siempre es un gran placer poder venir aquí. Amigos, pues miren, esta es la rampa del aeropuerto, la rampa general del aeropuerto de Guadalajara. La están renovando, ustedes se dan cuenta cómo están. Miren, ahí va uno de los aviones de entrenamiento. Este es el hermoso avión que vamos a volar ahorita, el Beechcraft Baron, el Cadillac del aire. Es uno de los aviones mejor diseñados y que yo realmente disfruto más de volar. En este vamos a ir a hacer un vuelo ahorita a Vallarta. Ustedes lo han visto en muchos videos que tenemos ahí. Se va a poner bien interesante. Están renovando, parece que van a extender algo aquí. Se está haciendo más grande. Lo están modernizando el aeropuerto de Guadalajara. Pues ahí lo tienen, mis amigos. Si les gustó este video, yo quiero pedirles por favor que opriman el botón de I like, el que está aquí abajo, en la parte de abajo de la pantalla, que tiene el dedo gordo hacia arriba. Oprímanlo, porque eso le da a entender a YouTube y al internet en general de que mis videos están funcionando y nos ayuda a distribuirlos y hacerlos que lleguen más lejos y más rápido posible. También, si no son miembros de mi canal, suscríbanse. Aquí abajo está el botoncito rojo en la parte inferior izquierda, el rectángulo, el cuadrito rojo, que dice subscribe. Apónganle ahí y háganse miembros de mi canal. Ayúdenme con eso, mis amigos, porque todos salimos ganando con ello.